Con circunspección profesional, puso Grenouille manos a la obra. Abrió la mochila, sacó el paño, la pomada y la espátula. Extendió el paño sobre la manta que le había servido de colchón y procedió a untarla con la pasta de grasa. Era un trabajo que requería su tiempo, ya que se trataba de distribuir la grasa en capas de diferente grosor según el lugar del cuerpo que tocarían las distintas partes del paño: la boca, las axilas, el pecho, el sexo y los pies despedían mayores cantidades de aroma que, por ejemplo, las espinillas, la espalda y los codos, la palma de la mano más que el dorso, las cejas más que los párpados, etc. Y por ello debían untarse con más grasa. Así pues, Grenouille modelaba en el paño de lino una especie de diagrama aromático del cuerpo a tratar, y esta parte del trabajo era para él la más satisfactoria porque se trataba de una técnica artística que ocupaba al mismo tiempo sentidos, fantasía y manos, y anticipaba de manera ideal el placer del resultado definitivo. Cuando hubo terminado todo el tarro de pomada, dio todavía unos golpecitos aquí y allá, quitó un poco de grasa de un lugar del paño, la añadió a otro, retocó, comprobó una vez más el paisaje engrasado, con la nariz, no con los ojos, porque todo esto lo hizo en una oscuridad completa, lo cual era tal vez otro motivo para el contento y sereno estado de ánimo de Grenouille. En esta noche de novilunio, nada le distraía. El mundo era solo olor y un vago rumor de resaca procedente del mar. Estaba en su elemento. Entonces dobló el paño como un papel pintado, de modo que se juntaran las superficies engrasadas. Esta era una operación dolorosa para él, porque sabía muy bien que, pese a todas sus precauciones, partes de los contornos modelados se aplanaban y desplazaban. Pero no había otro sistema para transportar el paño. Después de doblarlo hasta conseguir un tamaño que le permitiera llevarlo cómodamente colgado del brazo, se metió en los bolsillos espátulas, tijera y la pequeña masa de madera de olivo y se escabulló hacia el exterior. El cielo estaba nublado. En la casa no ardía ninguna luz. La única chispa de esta noche tenebrosa parpadeaba al este en el faro de la fortaleza de la Hulle de Saint-Marguerite, a una milla de distancia. Era un minúsculo alfilerazo luminoso en un paño negro, donde la bahía soplaba un viento ligero con olor a pescado. Los perros dormían. Grenouille fue hacia la fachada que daba a la era y cogió una escalera que había apoyada contra la pared. La levantó y sostuvo en posición vertical con tres peldaños bajo el brazo derecho y el resto apretando contra el hombro, y así cruzó el patio hasta que estuvo bajo la ventana de la doncella que estaba entreabierta. Mientras subía por la escalera de mano, ágil como si la escalera fuera de cemento, se congratuló de poder cosechar la fragancia de la muchacha Akin, el Anapul, en Grèzes, con las ventanas enrejadas y la casa sometida a una vigilancia estricta. Habría sido mucho más difícil. Aquí incluso dormía sola, ni siquiera necesitaba eliminar a la camarera. Empujó la ventana, se introdujo en el aposento y dejó el paño a un lado. Entonces se volvió hacia la cama. La fragancia del cabello dominaba porque la muchacha dormía de bruces con el rostro enmarcado por el brazo y apretando contra la almohada en una postura ideal para el mazazo en la nuca. El ruido del golpe fue seco y crujiente. Lo detestaba. Lo detestaba solo porque era un ruido en una operación por lo demás silenciosa. Solo podía soportar este odioso ruido con los dientes apretados, y cuando se hubo extinguido continuó todavía un rato inmóvil y rígido, con la mano aferrada a la masa, como si temiera que el ruido pudiese volver de alguna parte, convertido en potente eco. Pero no volvió. Y el silencio reinó de nuevo en el dormitorio, un silencio incluso intensificado, porque ahora no se oía el aliento profundo de la muchacha. Y en cuanto se relajó la actitud tensa de Grenouille,
que tal vez podría interpretarse también como una actitud de veneración o una especie de rígido minuto de silencio, su cuerpo recobró la flexibilidad. Guardó la masa y empezó a actuar con diligente premura. Ante todo, desdobló el paño del perfumado y lo extendió sobre la mesa y las sillas, cuidando de que el lado engrasado quedara encima y se mantuviera intacto. Entonces aportó la sábana del lecho, la magnífica fragancia de la muchacha que se derramó súbitamente, cálida y masiva, no le conmovió. Ya la conocía y la disfrutaría hasta la embriaguez más adelante, cuando la poseyera de verdad. Ahora se trataba de empezar cuanto antes, de dejar evaporar la menor cantidad posible. Ahora se imponía la concentración y la rapidez. Cortó el camisón de arriba a abajo con unos golpes de tijera, se lo quitó, cogió el paño engrasado y lo echó sobre el cuerpo desnudo. Entonces la levantó, le metió el paño sobrante por debajo, la enrolló como enrolla un barquillo el pastelero, plegó los extremos, la envolvió como una momia desde los dedos de los pies hasta la frente. Solo sus cabellos sobresalían del vendaje de momia. Los cortó al rape y los envolvió en el camisón, que ató como si fuera un atillo. Por último, tapó el cuero cabelludo con una punta de paño que introdujo dentro de un doblez con una delicada precisión del dedo. Examinó todo el paquete. No había ninguna abertura, ningún agujero, ninguna rendija por la que pudiera escapar la fragancia de la muchacha. Estaba perfectamente envuelta. Ya no quedaba nada más que hacer. Solo esperar durante 6 horas hasta que amaneciera. Tomó una silla pequeña sobre la que estaban las ropas de la doncella y se sentó. La túnica ancha y negra aún conservaba el delicado olor de su fragancia, mezclado con el olor de unas pastillas de anís que llevaba en el bolsillo como provisión para el viaje. Colocó los pies sobre el borde de la cama, cerca de los pies de ella, se cubrió con aquella túnica y comió las pastillas de anís. Estaba cansado, pero no quería dormirse porque no era decoroso dormirse durante el trabajo, aunque este consistiera solo en esperar. Recordó las noches pasadas en el taller de Baldini, mientras destilaba, el alambique ennegrecido por el hollín, el fuego llameante, el leve rumor con que el producto de la destilación gotea desde el tubo de enfriamiento a la botella florentina. De vez en cuando se tenía que vigilar el fuego, echar más agua destilada, cambiar la botella florentina, sustituir el marchito material de destilación, y sin embargo, siempre le había parecido que no hacía guardia para desempeñar a intervalos estas tareas, sino que la guardia tenía su propio sentido. Incluso aquí, en este aposento, donde el proceso de enfriage se desarrollaba por sí solo, donde incluso una verificación, una vuelta, un contacto inoportuno con el paquete perfumado podía ser contraproducente, incluso aquí, pensó Grenouille, su presencia vigilante tenía importancia. El sueño habría puesto en peligro el espíritu del éxito. Por otra parte, no le resultaba difícil mantenerse despierto y esperar pese a la fatiga. Amaba esta espera. También la había amado en el caso de las otras 24 muchachas, porque no se trataba de una espera monótona ni ansiosa, sino de una espera palpitante, llena de sentido y hasta cierto punto activa. Corría algo mientras esperaba. Ocurría lo esencial, y aunque no lo hiciera él mismo, se hacía gracias a él. Había dado lo mejor que tenía, había aportado toda su habilidad y no había cometido ningún error. La obra era única y sería coronada por el éxito. Solo debía esperar 2 horas más. Esta espera le llenaba de satisfacción. Nunca se había sentido tan bien en su vida, tan tranquilo, tan equilibrado, tan en paz consigo mismo, ni siquiera en su montaña, como en estas horas de pausa en el trabajo durante las cuales esperaba toda la noche velando a su víctima. Eran los únicos momentos en que casi se conformaban pensamientos alegres dentro de su tenebroso cerebro. Extrañamente, estos pensamientos no se proyectaban hacia el futuro. No pensaba en la fragancia que se cosecharía dentro de un par de horas, ni en el perfume de 25 auras de doncellas, ni en planes, felicidad y éxitos futuros. No, pensaba en su pasado,
recordó las etapas de su vida desde la casa de Madame Guillard y en el montón de leños cálidos y húmedos que había enfrente, hasta su viaje de hoy al pequeño pueblo de La Nucole con su olor a pescado. Pensó en el curtidor Grimal, en Giuseppe Baldini, en el marqués de Taillet Espinel. Recordó la ciudad de París, su gran caldo tornasolado y maloliente. Recordó a la muchacha pelirroja de la Rue de Marie. El campo abierto, el viento enrarecido, los bosques. Recordó también la montaña de Auvernia. No invitó en absoluto este recuerdo. Su caverna, el aire sin seres humanos. También recordó sus sueños y evocó todas estas cosas con gran complacencia. Sí, al mirar hacia atrás, le pareció que era un hombre especialmente favorecido por la suerte y que su destino le había llevado por caminos que, si bien habían sido tortuosos, al final resultaban ser los correctos. ¿Cómo si no habría sido posible que se encontrase ahora en este oscuro aposento en la meta de sus deseos? Pensándolo bien, era un individuo realmente afortunado. Le embargaron la emoción, la humildad y el agradecimiento. «Gracias», murmuró. «Gracias, Jean-Baptiste Grenouille, por ser como eres». Hasta este punto era capaz de emocionarse a sí mismo. Entonces entornó los párpados, no para dormir, sino para entregarse del todo a la paz de aquella noche sagrada. La paz llenaba su corazón, pero se le antojó que también reinaba en su alrededor. Olió el sueño tranquilo de la camarera en el aposento contiguo, el sueño satisfactorio de Anthony Riches al otro lado del pasillo. Olió el pacífico dormitar del posadero y los mozos, de los perros, de los animales del establo, de toda la aldea y del mar. El viento se había calmado, todo estaba en silencio, nada perturbaba la paz. Una vez torció el pie hacia un lado y rozó muy ligeramente el pie del lado. No su pie, en realidad, sino la tela con la que lo envolvía, impregnada de grasa por debajo, que absorbía su fragancia, su magnífica fragancia, la de él.